Bueno, hace unos días conversamos con la congresista María Jessica Córdova, ella representante de la región Lambayeque, que entró al Parlamento por la bancada de Renovación Popular y fue parte de los tres congresistas que terminaron dando un paso al costado tras la confrontación que se había desatado con el almirante Montoya, quien además es congresista de la misma bancada que en su momento lideró el ex candidato presidencial Rafael López Aliaga. Tanto Córdova como Norma Yarrow y el congresista Bazán se fueron entre los tres hacia la bancada de Avanza País, donde tienen otra perspectiva de lo que podría ser el manejo gubernamental de Pedro Castillo y sobre todo en torno al tema del voto de confianza. Conversamos con la congresista Córdova y aquí en los siguientes minutos vamos a escuchar de varios temas que justamente abordamos a lo largo de la entrevista. Adelante. Esta semana ha sido bastante complicada en el ambiente político de nuestro país debido a la conformación de comisiones investigadoras, reunión del presidente Castillo con la mesa directiva, decisiones que van tomando en el Consejo de Ministros y que van generando mucha polémica y más confrontación lejos de la concertación que todos estamos esperando en estos momentos que podamos tener en estos instantes en nuestra nación. Democracia se habla a nivel electoral. Pero democracia, al parecer, para los de Perú Libre no existió en el último proceso de la Junta de Portavoces cuando se designaron las comisiones según bancadas parlamentarias, según proporción de integrantes de esas agrupaciones políticas que hoy ocupan curules en el Congreso de la República. Es el caso emblemático, por ejemplo, que suscitó todo un debate por lo que se ha decidido entre los portavoces que Perú Libre no tenga la presidencia de la Comisión de Educación. Y que esta más bien caiga en manos del partido político de la bancada de Renovación Popular, cuestionado por los de Perú Libre, porque consideran que allí hay suficientes docentes para que estén al frente de esta comisión de educación, mientras que Renovación Popular no existe ni un solo maestro. Renovación Popular, que además ha comenzado a generar bastante opinión, corriente de opinión, por decisiones o postura de su vocero, como en el caso del almirante Montoya, pero también por la renuncia de tres de sus integrantes, y me refiero al congresista Bazán, la congresista Yarrow, que también ha sido candidata a la vicepresidencia de la República, y también la congresista por Lambayeque, María Jessica Córdoba. Córdoba. Ella se encuentra con nosotros en estos momentos y vamos a conversar un poco de todo, de la coyuntura política y sobre todo queremos partir en esos instantes lo que significó su renuncia de la bancada de Renovación Popular y hoy se encuentra en la de Avanza País. Congresista, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Política y Poder de Vez Cable. Buenos días, gracias por la invitación y presta a tus preguntas. ¿Qué le motivó a usted a renunciar? ¿Cuáles son los temas de principios que le motivó a renunciar a la bancada de Renovación Popular? Bueno, como ya inicialmente lo dijimos, ¿no? Tanto mis colegas, Diego Bazán y Norma Yarro, nosotros tomamos esta decisión por acciones antidemocráticas que se venían dando dentro de la bancada de Renovación Popular. Una de las que rebalsó ¿no? el vaso fue que la presentación de esta lista unilateral, y ya que el acuerdo había sido una lista multipartidaria para la mesa O directiva. sea, ¿ustedes no estaban de acuerdo con que el señor Montoya, el congresista Montoya, preside una lista que solamente tenía integrantes de Renovación Popular? ¿Eso no ha sido consensuado entre los integrantes de su ex bancada? No fue consensuado, inclusivemente para nosotros también fue noticia cuando fueron a presentar esta lista en el Congreso, ¿no? Por hora, por la noche. Entonces ahí recién nos enteramos de lo que habían decidido también unilateralmente, ¿no? Sin el consenso de toda la Y bancada. en ese momento, ¿por qué no dar un paso al costado? ¿Por qué espera que pasen días? Porque esperamos la próxima reunión, que fue el día 29, que fue el último día que nos reunimos. Y bueno, tampoco nosotros incómodos porque salió el vocero a decir que habíamos traicionado, que los iban a investigar por nuestro voto. Bueno, Yo creo que Montoya calificó a Yarrow y a los demás congresistas de Renovación Popular de traidores, porque no así votaron es. por la lista del partido de la bancada. Claro. Nosotros hablamos con el presidente, con nuestro líder, Rafael López Aliaga, y le manifestamos nuestra molestia. Y ante eso él nos dio la opción democrática de votar por la lista que nosotros creíamos conveniente y que era lo mejor para el Perú.
Por eso fue esa decisión que tomamos los tres. Y el señor López Aliaga, el ex candidato a la presidencia, ¿también les dio la posibilidad de que puedan retirarse de la bancada? Sí, también hablamos con él antes de presentar el documento, lo cual él nos respondió su conformidad ante este hecho. O sea, López Aliaga tenía conocimiento de que ustedes iban a renunciar de la bancada de Renovación Popular. Así ¿No es. Les dijo quédense por tema de unidad, tema de lealtad, que permanezcan dentro de Renovación Popular? Creo que ya la cosa estaba demasiado, ¿qué le puedo decir? Descontentos, ¿no? Que creo que ya no había esa posibilidad. ¿Y por qué Avanza País? Bueno, Avanza País, ¿por qué? Porque es un partido que estamos en somos de derecha, tenemos los mismos lineamientos económicos, tenemos algunos proyectos que coincidimos para el bien del Perú. Como que no hay tanta diferencia en este momento la postura que tiene Avanza País con el tema de Renovación Popular, porque por ejemplo, dentro de Avanza País también se apoyó esta moción para que se pueda declarar o investigar esta moción contra el canciller Becker. Claro, sí, estuvimos de acuerdo en presentar esa moción, tanto Renovación Popular, Fuerza Popular. País y Fuerza Popular. Sí. Entonces, creo que no el canciller Béjar debe dar una explicación y eso es el motivo, ¿no? Ahora, dentro del Congreso, ¿es el inicio parlamentario que usted esperaba tener? Bueno, creo que estamos en una coyuntura muy complicada, ¿no? Pero creo que es parte de la labor parlamentaria. Nosotros hemos consensuado con diversas bancadas, bueno, en mi parte yo soy una persona consensuadora, converso con todas las bancadas, con todas las bancadas, y a veces por una opinión que no la tenemos todos iguales, no creo que debe haber como que en esos tiempos de polarización política, la discrepancia es sinónimo de intolerancia. Y claro, eso no le hace bien a los niveles de consenso que lamentablemente no logramos alcanzar. Claro, creo que la tolerancia en estos tiempos es muy importante, ¿no? Y yo invoco a tener a mis colegas parlamentarios, ser tolerantes también con los diferentes grupos que hoy día conformamos el Parlamento. Claro, y es curioso, ¿no? Porque un Parlamento donde se debaten, se discrepan, no haya tolerancia. En un país que está tan intolerante en este momento con diferentes posturas, esos encontronazos no le hacen bien al país. Y la población que está con la expectativa de cuánto bien se va a hacer desde el Parlamento, aprobando leyes, como tanto se menciona esta frasecita ya que parece bastante trillada, a favor de las grandes mayorías, termina siendo más confrontación o más de lo mismo. Por ejemplo, se han creado comisiones investigadoras. Comisión investigadora para saber qué es lo que pasó en los primeros días del presidente Castillo. Comisión investigadora para saber si hubo fraude o no en el proceso electoral. Comisión investigadora para determinar qué pasó en Vizcatán del Lene. O sea, con comisiones investigadoras, ¿cuánto se puede avanzar para conseguir la reconciliación nacional? Bueno, estos tres temas ayer entraron en debate en el Parlamento y una de las exposiciones que hubo acerca de la matanza en el Lene, ¿no? Era de que no era necesario porque ya los órganos correspondientes ya habían hecho su trabajo y tenían un dictamen, pero la bancada que la presentó Perú Libre, ellos estaban en disconformidad porque decían que siempre indicaban que era sendero luminoso, ¿no? Y no estaban de acuerdo. Entonces dijo, ¿por qué? Y nosotros queremos saber la verdad, llegar a la verdad de los hechos y solicitamos que se apruebe esa moción. Finalmente ganó, no fue una cosa democrática, un hecho democrático que pienso que está bien, porque la democracia es la que debe primar. Claro, y aunque Perú Libre en estos momentos con su investigación intenta despercudirse de la insinuación que se dio de que ellos estaban aparentemente detrás de la matanza de estos 16 inocentes, o que básicamente, como tenían el supuesto respaldo terrorista, el ataque fue en contra de Keiko Fujimori. Así es, creo que en ese sentido va el pedido de su moción.
pero creo que ya ahorita tienen en sus manos, ¿no?, para que se desarrolle esta comisión y llegar a la verdad de los hechos. Y así también la población que ellos tanto ayer mencionaban, también se quede contenta, ¿no? Congresista Córdoba, ¿y hay algo que investigar sobre las elecciones últimas que acabamos de celebrar los peruanos? ¿Cree que es necesario que se pueda determinar si es que hubo fraude o no? Bueno, durante las elecciones hemos visto muchos sucesos que han pasado, ¿no? Y también algunas evidencias, como por ejemplo las actas firmadas. Y creo que eso no quedó muy claro, ¿no? Pero yo también soy convencida que también cada órgano tiene sus funciones establecidas. Si el Jurado Nacional de Elecciones dijo que no hubo fraude, ¿por qué insistir en lo mismo? Si el Jurado Nacional de Elecciones dijo que si hubo alguna situación irregular que se encargue el Ministerio Público, ¿por qué el Congreso de la República tiene que abocarse a esto? Mire, acá sucede algo igual como lo del ENE. La población lo reclama, la población lo pide. Entonces, en ese sentido, se pidió esta moción, ¿no? Porque ahorita como que el Perú está dividido, 50-50. 50 salen a la calle a protestar y el 50% no. Entonces, creo que para que dejemos a los peruanos que tienen esa intriga, ¿no?, de saber si realmente las elecciones no hubo fraude, pienso que también se debe dar esa oportunidad también para ellos, ¿no? Así como se está dando también a los pobladores del atentado en el ENE, también hay que darle la opción a ellos. Y la opción de investigar al presidente Castillo por sus primeros días, que no ha estado despachado en Palacio de Gobierno, ¿eso sí es urgente hacerlo? Mire, yo pienso que sí, porque hay también un informe de la Contraloría. Entonces, si la Contraloría también ha visto que ha vulnerado en la ley, ¿no? Entonces, yo creo que se debe investigar, porque también no sabemos a qué personas o qué intereses se hayan vulnerado en esos espacios de días, porque la población no supo. Bueno, incluso el presidente, recordemos nomás que el presidente Castillo se reunió en horas de la madrugada con Pedro Franque después de la juramentación del gabinete, donde él no estuvo y tampoco estuvo Aníbal Torres. Claro. Y una reunión donde básicamente nos enteramos por la prensa que aún permanecía en ese lugar hasta altas horas de la madrugada. Claro, entonces todos esos hechos yo pienso que deben transparentarse para también el bienestar de la población. Ellos manifiestan que son un gobierno transparente, ¿no? Entonces yo creo que acá no estamos perjudicando a nadie, es un pedido de la población y yo pienso que mis colegas de Perú Libre y tanto el presidente creo que no tengan ningún problema en poder alcanzarnos esa información. Hablemos del caso del canciller Béjar. ¿Consideran que es pertinente en estos momentos plantear una moción de censura contra el canciller por el caso Evo Morales, por el caso Grupo de Lima? ¿O por sus declaraciones que dio sobre que la CIA estaba detrás de Sendero Luminoso con la conformación de este grupo sanguinario? Creo que sí, el canciller Béjar tiene que manifestarnos, ¿no?, por qué él dio esas opiniones. No creo que como canciller esté haciendo esto por el Perú, no me parece, ¿no? Entonces él tiene que responder varias cosas ante el Parlamento para que así también la población quede tranquila. A ver, vayamos a la otra vereda, congresista. En la vereda donde están los que avalan al gobierno y sus decisiones, aunque sean muy cuestionables y muy polémicas, con ministros de Estado que ante el ojo público no dan la talla para que sean los cargos que están ocupando. ¿Por qué no dejarlos trabajar y luego juzgarlos? Mire, ahorita eso estamos discutiéndolo en bancada, ¿no? Podría ser una opción la que usted dice, dejarlos trabajar y ver el resultado de su trabajo y luego juzgarlos, ¿no? Pero también hay que ver que algunos ministros, ¿no?, tienen algunos antecedentes y también que están en un proceso de juzgamiento. Entonces, yo creo que hasta, y es verdad, hasta que no tenga uno una resolución, no es culpable, ¿no? Dejarlos
trabajar, pero yo también creo que hay personas muy capacitadas y que cumplen también el perfil para ser ministro, ¿no? El ministro de Trabajo ha sido sancionado por SUNEDU por abandono laboral. Por ejemplo, porque el ministro en su momento, cuando ejercía docencia, bueno, se justificó que no estaba trabajando porque estaba de huelga. Y una persona que ha sido sancionado, tenemos ahora como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. El caso de Héctor Béjar también es un tema emblemático en el tema de la guerrilla, es el tema de terrorismo. En el caso de Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, él mencionó el día de ayer en Radio Exitosa, mencionó la última semana también y constantemente lo viene señalando, que entre otras cosas le están buscando la sin razón, que él ya aclaró, deslindó de Sendero Luminoso y aún así insisten con ese tema y que están intentando solamente afectar la gobernabilidad. ¿Qué responde a eso? Bueno, yo creo que si el ministro Guido Bellido tiene, ¿no? Si es verdad lo que él manifiesta, no hay ningún problema de que él acuda al Parlamento y también responda, ¿no?, las diversas inquietudes de mis colegas parlamentarios. Entonces, creo que sería una buena opción también para que él deslinde todo lo que las acusaciones que están contra él. Ahora bien, hablamos del voto de confianza que tiene que dar el Congreso de la República. En Renovación Popular habían puesto condiciones para que se pueda dar el voto de confianza con el cambio de algunos ministros de Estado. En Avanza País, ¿cuál es la posición? Porque incluso hace unos días, el último programa que tuvimos, conversamos con la congresista Patricia Chirinos, que es la tercera vicepresidenta, también en su bancada de Avanza País, y ella mencionaba que lo primero que les había planteado Bellido en la ronda de diálogo para el voto de confianza era el tema de la nueva constitución, la asamblea constituyente, y que mientras eso sea el principal tema de conversa del gobierno, no había mucho que dialogar, por cierto. En esos instantes, en esos últimos días, ¿han cambiado de posición? ¿Van a conceder el voto de confianza al gabinete Bellido? ¿Van a dejarle trabajar o es que van a mantener el criterio de priorizar otros temas por encima de la nueva constitución? Yo creo que para el bienestar del Perú, primero hay otros temas que resolver, como es la salud, la reactivación económica. Y yo creo que esto de la constitución se puede posponer para quizás el otro año. Y no, yo sé que hay algunos quizás que quieren una nueva constitución, pero también hay que ser conscientes que esto no es de un día para otro. Esto es un proceso largo y tiene que ser un proceso detallado, un proceso que se haga no con el hígado, sino que se haga en favor de todos los peruanos. No porque vengan y digan, no queremos cambiar toda la constitución. No puede ser así. Esto tiene que ser un proceso transparente, un proceso donde todos los peruanos estemos de acuerdo, ¿no?, si se quiere hacer un cambio en la constitución. Ahora, también ayer la bancada de Podemos Perú ha planteado un proyecto de ley para sentar la base de una reforma constitucional. ¿Ese tipo de temas puede ser posible que algún momento se encuentre consenso entre los congresistas, 130 padres de la patria, padres, madres de la patria? Bueno, yo creo que en cuanto a la constitución, no creo que encuentren un consenso. Bueno, al menos nosotros en bancada todavía no hemos conversado ese tema. Yo sé que el 23 ellos han indicado para ver esto del tema de la confianza a los ministros, pero todavía en el transcurso de la otra semana nos vamos a reunir. Nosotros nos reunimos el miércoles, que es reunión de bancada, para poder tocar todos estos temas, ¿no?, y en consenso tomar una decisión. Me acaba de dar una fecha usted, 23. ¿El 23 de agosto será la sesión por el tema del voto de confianza? Han solicitado esa fecha a la presidenta. No sé si habrá aceptado para ese día, pero ellos han presentado un documento para el día 23 se realice el tema de la confianza a los ministros. Si no le dan la confianza al gabinete Bellido, queda una carta por quemar al gobierno para que cierren el Parlamento. Uh-huh. ¿Han llegado ustedes a hablar sobre ese escenario extremo? Miren, bacano, pero con otros colegas, a veces que tenemos la oportunidad de conversar,
Sí, ¿no? Porque ya en una... Hemos visto también a través de las noticias que nuestra colega Bermejo ha estado explicando esa intención que claro. tienen ellos, ¿no? Él ha mencionado él que ha mencionado. Si al Congreso no le agrada ningún gabinete normal, bueno, no lo dijo en esa palabra, ¿no? Pero se le puede traducir que normal, si no le gusta ningún gabinete, entonces rechazan la confianza, le niegan la confianza a los gabinetes de manera seguida y pueden cerrar el Parlamento. Eso es una estrategia que para otras bancadas ya lo viene cocinando hace tiempo el gobierno para que pueda implementar su ideología política. ¿Cree usted que es así? Yo creo que es así porque ya lo ha manifestado, ¿no? Pero también nosotros tenemos consensos en bancadas, ¿no? En diferentes bancadas, que creo que haciendo la unión vamos a sacar una sola estrategia buena para que no suceda lo que ellos están haciendo como un plan, ¿no? Uh-huh. En contra de nosotros. Y eso se está trabajando, ¿no? Con diferentes bancadas para ver cuál es la mejor opción democrática y no se dé esta situación, porque también hay que tener en cuenta que nosotros representamos, en mi caso, una región, ¿no? Y nosotros tenemos que defender los derechos de las personas que nos dieron su confianza. Eso también tienen que entender nuestros colegas, ¿no? De Perú Libre, y no estar manifestando como por ejemplo el cierre del Parlamento. Cierre del Parlamento, dicen unos, vacancia presidencial, dicen otros. ¿Cuál cree que que terminaría siendo primero? Yo creo que en su plan de ellos primero está la cierre del Parlamento. ¿Y en el plan de Jessica Córdoba? Bueno, yo creo que tampoco estoy de acuerdo con la vacancia del presidente, personalmente. No creo que es hay que dejar que también él trabaje, ¿no? Por el Perú, por esa también, por todas esas personas que han confiado en él, pero que trabaje de una manera democrática, que nosotros las bancadas de derecha no somos enemigos, ¿no? Pero estamos prestos a conversar con nuestro presidente, ¿no? Para el bien del Perú. Aunque el presidente casi no quiere hablar ahora, que fue proclamado, ya juramentado, ya no sale mucho, más que una última actividad que se conoció, que se fue para Piura, para el norte peruano, y luego que se fue a ir a conversar en reunión reservada, a puerta cerrada con la mesa directiva. Así es, sí se ven muchas críticas, ¿no? En cuanto a eso, pero quizás no digo que de repente, bueno, no es el perfil tampoco de un presidente, ¿no? De esquivar a la prensa, porque a través de los medios uno se entera de sus actividades diarias, qué es lo que piensa, cuáles son los temas prioritarios para el país que está analizando junto con su equipo, ¿no? En realidad pienso que sus asesores, ¿no? Deben incentivarlo a que tenga sea más apertura. Amigo de la prensa, ¿no? Y a que tenga más apertura con sus actividades, porque de una u otra forma la gente se va a poder enterar de qué es lo que está haciendo el presidente de todos. No solamente es el presidente de los de la izquierda, o los de Perú Libre, claro, o los de la FENATE, es presidente de todos los peruanos. Así y necesitamos es. Conocer exactamente qué está pasando dentro de esta situación. Ahora, congresista, si esto le está distrayendo a todos los peruanos, ¿cuánto le distrae a usted en su labor parlamentaria como representante de Lambayeque? ¿Qué es lo que está dejando de hacer por esa coyuntura política? Bueno, mire, yo en realidad sigo trabajando a pesar de la coyuntura política, pero sí preocupa un poco porque también nuestros electores dicen qué va a pasar con nuestros representantes que son la voz, ¿no? De nuestra región allá en el Parlamento. Entonces, yo lo que les invoco, ¿no? A tener tranquilidad, y sé que vamos a llegar a un consenso y que por el bien de nuestro Perú. Y en ese consenso que estamos procurando nosotros construir en Lambayeque,
¿Cómo se va gestando ese sentimiento en su región respecto a lo que está haciendo el gobierno? Hay muchas necesidades, aún estamos en pandemia, falta reactivar económicamente, reconstrucción con cambios y tantas situaciones que han quedado pendientes. Claro, creo que ya el presidente debe tomar otra actitud y comenzar con la reactivación económica, comenzar a ver los temas de salud que tanto aquejan a la población. Yo creo que no es tiempo ahorita para estar distrayéndonos de otras cosas y abarcar estos temas que nos importan a los peruanos. O sea, desde acá le pido al señor presidente Pedro Castillo que por favor vea y resuelva los problemas del Perú, que eso está primero. Y ahora, para terminar, congresista, quiero terminar con el tema Evo Morales. Seguridad policial, con dinero de todos los peruanos y con actividades políticas de una persona extranjera, exmandatario, pero en temas que competen solamente a los peruanos. ¿Usted comparte lo que está permitiendo el gobierno hacer al expresidente de Bolivia, Evo Morales? No estoy de acuerdo. Respeto al señor Evo Morales, ¿no? Ha sido un expresidente de los hermanos bolivianos, pero creo que él no se puede estar inmiscuyendo, ¿no?, en los problemas políticos del Perú. Y sobre todo, ¿no?, que también es un gasto para nosotros, porque movilidad, guardaespaldas y otras muchas cosas más que son gastos que acarrean su estancia acá en el Perú. Yo pienso que acá en el Perú hay buenos asesores políticos, quien les puede, ¿no?, si el presidente lo necesita, pero no está trayendo ideas de otros países, ¿no?, acá a nuestro Perú. Que de los peruanos nos encargamos los propios peruanos. Así es. Bien, congresista. Bien, no hay tiempo para más. Gracias por la sintonía, la preferencia aquí en Ves Cable. Con Política y Poder volvemos el próximo domingo. Con su permiso, que Dios lo bendiga. Chao.